Al iniciar sesión en la aplicación de ClassLife, accedemos directamente a la sección del campus, que es el lugar de comunicación de toda la comunidad educativa. Ahí podemos comentar y reaccionar a las publicaciones que se hayan realizado previamente. Dentro del campus tenemos unos botones de navegación en la parte inferior para acceder a los distintos apartados. En primer lugar, podemos acceder a la sección Acerca de, en la que se escribe la información relativa al centro educativo. Después, podemos acceder a las noticias. También podemos consultar los eventos, tanto los pasados como los futuros. Podemos consultar las galerías de fotos, los trámites disponibles y aquellos que se hayan solicitado. Y un directorio en el que detallan los departamentos del centro. Desde el menú lateral izquierdo es posible cambiar nuestros datos de usuario, como el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico, así como nuestra foto de perfil. La siguiente sección es la agenda, donde podemos consultar las tareas, exámenes y demás actividades que tengamos programadas en las aulas en las que estemos matriculados. Si clicamos sobre cada uno de ellos, podemos visualizar si está calificado o no. Después tenemos el perfil, que es ese espacio en el que podemos publicar aquello que queramos compartir con la comunidad educativa. Podemos realizar publicaciones y comentar y reaccionar a los comentarios de los demás usuarios. Desde la aplicación, podemos también acceder a las aulas en las que estemos matriculados. Al clicar sobre ellas, accedemos directamente al muro del aula, donde podemos realizar publicaciones y reaccionar a las que se hayan publicado previamente. En el menú inferior, tenemos una serie de iconos que nos dirigen a otros apartados. Si clicamos sobre el primero, nos lleva al histórico de asistencias del aula, si hemos estado presentes o ausentes, si esta ausencia ha sido justificada o no, o si hemos llegado con retraso. También tenemos acceso a la tabla de contenidos del aula en la que podremos consultar algunos de los materiales que el profesor haya subido previamente. Por un lado, es posible visualizar vídeos de forma sencilla. Podemos también descargar y visualizar archivos de distintos formatos, así como consultar las tareas programadas y saber si estas han sido calificadas o están pendientes. Podemos participar en los foros, entre otras funcionalidades. Por otro lado, hay otros contenidos a los que no podemos acceder desde la aplicación y que cuando intentamos abrirlos nos aparece un mensaje conforme no se encuentran disponibles. Mediante el siguiente icono, en la barra inferior, podemos consultar las tareas programadas y saber si estas han sido calificadas, así como los exámenes con sus respectivas calificaciones. Clicando sobre los tres puntos, accedemos a más secciones, como son los recursos, los foros donde podemos participar, los eventos pasados y futuros del aula, las galerías del aula y el listado con los compañeros y compañeras de clase. Si volvemos al menú lateral izquierdo, también podemos acceder a los grupos extracurriculares. Dentro de ellos, podemos publicar y reaccionar en el muro, así como acceder a la información detallada del grupo mediante los iconos en la barra inferior. La siguiente sección es el calendario, en el que se nos detallan las sesiones programadas de las asignaturas en las que estemos matriculados, así como sus tareas y exámenes previstos. También podemos acceder a nuestros mensajes, siendo posible consultar las conversaciones ya iniciadas y responderlas. Por último, tenemos la sección de notificaciones, en la que accedemos a un registro de las notificaciones recibidas dentro de la app. Para cerrar sesión, debemos clicar sobre Salir en la parte inferior izquierda y confirmar que deseamos cerrar la aplicación.